en la final más federal de la historia de la Liga Nacional, la serie se traslada a Comodoro Rivadavia para dar el paso más importante de su vida deportiva. Estamos en el Socio Fundadores, la ilusión santiagueña también. En un estadio muy complicado en donde Gimnasia solamente ha perdido 5 juegos en todo el año. Quimsa buscará hacerse fuerte para seguir solventando el sueño de ser campeón de la Liga Nacional de Básquet. A reponer Quimsa ahora. Y lo vemos a Gonzalo García. De los Santos. Clamsy. Y otro gran duelo. Clamsy Battle. Battle Clamsy. Ahí la tiene Clamsy. Ahí va Sam. En el poste bajo. Aquí no, le dijo Robert. Y sale jugando Quimsa. Simón García ahora. Juega para el Penca. Pasa pelota para Sebastián Vega. Llega solo Tortuga moviendo los cimientos contra todo. Cae un poco de rebote. Señoras y señores, bienvenidos a la final de la liga. Tremendo Gabriel Deck. Ahí le tiene el Penca. Será esta, pregunto. Juega para Robert Battle. Comodoro Rivadavia, la ciudad de la conquista. Puede sellar el partido virtualmente, escala desde la línea ahora. Segunda de Mainoldi. ...62-60... Lanzamiento adentro por parte de Escala. Virtualmente, el 90% de la definición del partido en las manos de Santiago Escala. El segundo, que no. La pelota es para Quimsa. 3 segundos ahora, volverá a cortar rápidamente el equipo de Gonzalo García. Jugó la defensa, el lanzamiento. ¡Triple! ¡Triple! ¡Milagro! ¡Triple! ¡Triple para el Penca! ¡San Penca en esta noche! ¡Triple para el Penca Aguirre! 63 iguales. El básquet de Santiago se respira, se vive, se mama, es una pasión única que existe en toda la Argentina, más que en ningún lado. Yo te diría que es casi inexplicable, o sea, se nace, ya es una cuestión que se hereda. Siento una alegría inmensa porque, digamos, es la segunda vez que 15 llega, pero de la forma que ha llegado ahora es... la verdad siento una alegría inmensa, para mí es algo inolvidable. La sentimos en el 2007, pero éramos un equipo que llegó a la final como nadie lo pensaba. En cambio este año fue un equipo que se formó desde el primer momento y nosotros creíamos que íbamos a llegar a la final. O sea, lo teníamos en la cabeza que sí o sí llegábamos a la final por cómo se fue dando todo el campeonato. Yo creo que es uno de los mejores equipos que se ha formado en los últimos años por la solidaridad que ha habido entre los jugadores y cuerpo técnico, a donde hemos visto una camaradería muy buena, y creo que ese es el resultado del campeonato. Bueno, sentir que Quimsa haya llegado a la final para mí fue lo máximo que estuve esperando durante 14 años que lo vengo siguiendo a Quimsa, y estando en la platea de acá atrás del aro de la Catamarca, para mí ha sido una emoción muy grande. Todos los años venimos con mi viejo,
y toda la gente que estamos ahí en la misma platea hace 13, 14 años. Siempre la banda que está ahí atrás, siempre sentarnos juntos en el mismo lugar y divertirnos. Y no soy de hacer promesas, siempre le tuve fe al equipo. Este equipo va a quedar en la historia, no solamente por haber logrado el primer título de Liga Nacional, sino por los récords, la cantidad de partidos, cómo se ha jugado solidariamente. Aquí no es la suma de individualidades, sino es un equipo que ha salido adelante y nos ha dado una gran alegría. Pasamos a ser la platea más vista de Quimsa, pero bueno, lo vivimos con mucha pasión, con mucha felicidad y muy, muy bien. Un equipo se optimiza en una organización cuando la palabra nosotros es más importante que el yo. Cuando pienso primero en lo que puedo hacer por el otro antes que en mi beneficio personal. Quimsa, en esta temporada, enfrentó rivales de similar jerarquía. También tuvo grandes planteles a lo largo de su historia, pero la característica distintiva en este año del campeonato fue el poder de equipo de la institución fusionada. Tierra inexpugnable. Solo dos tuvieron la osadía. Ser consecuentes con la química. Ser irreverentes con la historia. Para entrar al salón con los dos más grandes de la Liga Nacional. Se hizo costumbre y terminó siendo el equipo más ganador de toda la Liga.